Bueno, pues al final tengo una terracita y bueno, ahí me coloqué un saquito y con material que tengo así, pues me he ido haciendo el entrenamiento. Sí, hombre, se ha echado mucho de menos el estar entrenando con compañeros, hacer sparring. Pero ya te digo que al final hemos estado encerrados todos y se ha echado mucho de menos. A mí ya se me estaba haciendo muy pesado. Tenemos ahora para Guadalajara el título europeo de WKN y ahí en agosto, o sea, ya lo tenemos aquí a la vuelta. Y el campeonato europeo ISCA, que será a finales de este año, el título europeo. Efectivamente, Sergio, como todos sabemos, es la estrella de la promotora Unlimited Global Challengers. Teníamos un montón de proyectos para él, de hecho la prensa habla por sí sola. En estos momentos en prensa es el kickboxer, yo creo, más famoso. Los grandes medios de comunicación están ahí, como ustedes, Libertad Digital, ABC, Marca, AS, Mundo Deportivo, en fin, es un elenco muy grande. Ser aspirante de tres títulos, la verdad que me da mucho orgullo, o sea, me enorgullece. Y bueno, voy a ir con muchas ganas y bueno, soy un privilegiado ahora mismo. En el evento Sangre y Arena vamos a meter el título europeo WKN. Por supuesto, sigue siendo también el aspirante al ISCA y aspirante al Mundial GBF. En estos momentos, Sergio Cabezas es el único peleador, o el único deportista, como queramos verlo, púgil de Europa, que tiene acceso a cuatro títulos. Porque es que ya los tiene, está de aspirante los cuatro, que serían ISCA, el europeo ISCA, el europeo WKN, Mundial GBF y luego pues el título de la Península Ibérica, que es algo legendario, que han ganado Javier Castillejo, no sé, por decirte, Poli Díaz, en fin, Pepe Legra, los grandes. Cualquier título me hace mucha ilusión hacerlo, o sea, no tengo ninguno en especial, sí que me gusta hacer títulos de federaciones importantes, eso sí, porque hacer títulos con federaciones que no son importantes y que no se da mucho valor, pues eso me da igual. De coronavirus, bueno, pues confinados en casa todos. Yo la verdad que vivo con mi chica, pero he estado hablando con ellos, hemos estado haciendo videollamadas y bueno, la han llevado pues como han podido, ¿no? Como todos, encerrados, pues yendo a comprar, o sea, sacando a los perros. Los dos lo hemos llevado bien, o sea, nos hemos aguantado, ya no hemos tenido, pues como todas parejas al final pues regañan, pues por lo que sea, pero no, lo hemos llevado muy bien. Yo al final es que he estado entrenando, o sea, quieras que no, bueno, pues después de entrenar, pues me era un alivio. Si no hubiera entrenado, a lo mejor, pues yo me hubiera cambiado más el humor y a lo mejor hubiera estado más extraño en casa y a lo mejor ahí sí que hubiera habido algún problemilla, pero bueno, lo hemos llevado todo bien. Las grandes compañías como Glory, One, Bellator se han puesto en contacto con nosotros. Nos han ofrecido un combate con alguien muy, muy, muy importante y una de las leyendas del Muay Thai, el cual no quiero desvelar todavía, lo veremos porque quiero ir paso a paso, pero lo verán todo el mundo, para Sergio en Los Ángeles y Estados Unidos, y bueno, vamos a ir viendo. Nada, aquí queda Sergio Cabezas para un buen rato, o sea, me mantengo bien, me encuentro muy bien mentalmente, físicamente, y ahora mismo, vamos, no tengo en mente cuándo lo voy a dejar, está claro que quién sabe, pero yo ahora mismo no pienso en pelear y hasta que el cuerpo aguante. Sergio, como veníamos comentando, es un hombre de una proyección increíble, es un hombre que es un cazacinturones, es un peleador aguerrido, potente, serio y fuerte, y bueno, y una persona muy comprometida, y sobre todo gran persona y buena persona, y esto es lo que hace a Sergio grande.